Perdona chicos, pero las cosas del directo se me había olvidado encender el micro. Bueno, pues eh, os decía que ya cercano a las navidades, que espero que os encontréis bien, que esperando a los familiares, y bueno, si no vienen los familiares, pues eh, aquí estamos para acompañarte en estos días tan, tan bonitos. Vamos a dejarlo así. Bueno chicos, eh, os decía el otro día que estaba preparando un vídeo o un directo muy interesante y es este. A ver, eh, si, si nos ponemos a buscar tutoriales o vídeos relacionados como cómo se dibuja un ojo, pues eh, sí, hay muchísima información sobre el tema. Vamos, muchísima información, me refiero a lo que es el cómo se dibuja un ojo. Lo ve hacer, dice, muy bien, se pinta muy bien, lo ha dibujado unos con, con lápiz solamente, otros con color, dice, bien, fabuloso. Pero yo mmm, me gustaría enseñaros o ver el ojo desde otro punto de vista, de entender las claves que, que diríamos para conseguir el parecido en el retrato a la hora de pintar o de dibujar los ojos es decir cuáles son aquellas, aquellas cosas las que nos tenemos que fijar y que pueden variar considerablemente si no lo tenemos en cuenta el parecido en un retrato siempre hemos dicho o se ha dicho que el ojo es el espejo del alma verdad que sí ahí estamos pues para sacar el parecido, ya me viste ahí en otro vídeo, para sacar el parecido si dibujamos los ojos correctamente, pero no un ojo correctamente, sino el ojo del modelo correctamente, pues entonces aparecerá el alma. Yo voy a enseñar cuáles son las claves hoy para dibujar un, un ojo del modelo de forma correcta, en qué cosas nos tenemos que fijar. Pero antes, déjame que te deje... Un anuncio de publicidad, pero nuestro, no de los demás, nuestro. Adelante. Supongo que ya conocerás el libro La obtención del color, un secreto al descubierto. Una publicación que marcó un antes y un después en mi carrera profesional. En el mundo de la enseñanza de la pintura. ¿Sabes? Y si no te lo digo, que en este libro de la obtención del color eh, te proponía o enseño un método cuasi matemático, una fórmula para la obtención del color. Aparte de enseñarte cómo manejar el color para tú hacer con él, con las mezclas, lo que quieras. Obtener el color que quieras y te proponga o saberlo, oscurecer, aclarar, eh, darle luz, apagarlo, darle una tendencia u otra. Eso te lo enseñaba aquí, es decir, te daban las herramientas, o te doy la herramienta para que puedas manejar el color a tu antojo. Ahora vengo a presentaros el lanzamiento, no en formato físico como lo estáis viendo aquí, esto es un montaje de la segunda parte de ese libro, La obtención del color. Se llama Deduciendo el color. En la primera edición, en el primer libro, yo siempre decía que en pintura el color no se ve, se deduce. Y deducir el color no es ni más ni menos que razonar cómo funciona el color en la naturaleza. Es decir, Ahora, en esta publicación que es en vídeo, que te anuncio y te dejo la descripción aquí abajo para que puedas adquirirlo, lo que vengo a enseñarte es precisamente a razonar el color cuando estás pintando un cuadro. Es decir, no tengo que ver ese color en el modelo o en el motivo, sino que tiene que ser esto porque así lo hace la naturaleza. Es decir tenemos ya dos herramientas. Una herramienta para manejar el color y otra para razonar el color. Con las dos, te aseguro que cualquiera puede dominar el color en pintura. Ya lo sabe. Chao. tened en cuenta chicos los que seáis los que hayáis hecho miembros del canal de aquí de youtube miembros los que seáis miembros ya tened presente que no es un libro vale y tampoco os lo recomiendo bueno si lo queréis recordar sí, para tenerlo todo recopilado todo junto y todo bien pues eh, es exactamente el mismo contenido de todos los vídeos que hemos hecho en la serie Deduciendo el Color. ¿De acuerdo? O sea que esa publicación es la recopilación de los 37 vídeos que hemos estado realizando en los miembros del canal durante todo este tiempo. Ello, para los que no se hayan hecho miembros o lo que sea, pero si lo compráis, que sepáis que son los 37 vídeos que ya habéis visto como miembros del canal. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar. Bueno, yo voy a enseñar en qué me fijo yo a la hora de hacer un retrato cuando pinto los ojos. ¿De acuerdo? No voy a hablar de color, voy a ver, voy a hablar de qué cosas de dibujo o qué detalle hay que tener en cuenta y observar para luego reproducir bien para que el ojo salga eso el alma, cuando pintemos el ojo, que salga el alma. Y si no sale, y si no se parece, es porque alguna de las cosas que os voy a, a contar ahora es que no habéis fijado bien y no lo habéis llevado ahí, al soporte. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. ¿Y empezamos con qué? Pues vamos a empezar con un tema fundamental que yo he visto a muchos que no lo tienen en cuenta. Vamos a hablar del eje. Bien, ¿qué es el eje? Ya lo habéis visto ahí en la imagen. El eje es una línea que siempre tenemos que observar qué inclinación tiene. Con respecto a la horizontal, ¿cuántos grados tiene de inclinación? ¿Cuál es esa línea? Esa línea, para trazar esa línea, tenemos que tener en cuenta las dos comisuras que tiene un ojo. Esta sería una comisura y esta del lagrimal sería la otra comisura. Con lo cual, en este caso, este ojo tendría esta. Este eje principal. ¿Ok? Si lo ponemos así, ya no se va a aparecer. Si lo ponemos así, tampoco. Lo tenemos que poner exactamente en su sitio, con esta inclinación. En estos ojos que tenemos aquí, fijaros, pues sería este el eje. Mirad la inclinación que tiene hacia arriba, un poco hacia arriba, y este de aquí tiene. Esta inclinación, pues también, pero menos inclinado que el otro. Hay una, hay una norma básica, chicos, en esto de, de pintar un retrato y obtener el parecido, es que tenemos que ser conscientes de que los dos ojos son distintos. No hay nunca, ni nos vamos a encontrar nunca, dos ojos iguales. Siempre uno será distinto a otro. Incluso en el eje uno tendrá un eje con una inclinación y el otro tendrá otro eje. Es importantísimo tener en cuenta este factor del eje. ¿Ok? Pues vamos ahora a hablar de las dimensiones. Las dimensiones que es, pues, eh, ancho y alto. Si nosotros trazamos el eje, tenemos que buscar la línea perpendicular al eje y establecer cuál es el ancho máximo, que sería esta línea de aquí, la que está pegando a la esclerótica. ¿De acuerdo? La línea del globo ocular con el párpado de abajo. ¿Vale? Esta sería la línea del ancho con esta de aquí arriba, ¿veis? Esta línea superior. Esa y esta. Y de ancho, pues los dos, las dos comisuras que hemos hablado para trabajar el eje. Esta y esta, no esta exterior. ¿eh? Si os fijáis el ojo es la comisura y luego continúa y luego continúa. No es de la comisura. Pues nosotros buscamos o con un compás de proporciones o con lo que sea. Tomamos esta medida, vemos cuánto es la altura. Y establecemos como una caja. Línea del de eje ancho y alto. Tenemos que hacer eso y tenerlo presente para que no, no se nos abra mucho el ojo, no se cierre mucho el ojo, ¿vale? No nos salga un ojo demasiado ancho, demasiado... Tened en cuenta una cosa, que esto es importantísimo, porque si yo me pongo de perfil ahora mismo... Este ojo que estáis viendo aquí es más corto es más estrecho que este que se ve más y está es más ancho. Siempre pensar que en el retrato hay que pintar ojo por ojo. No los dos a la vez, ¿de acuerdo? Porque el cerebro muy traicionero y lo va a hacer a modo egipcio, que eso sí que ponían en la estatua, ponían los dos ojos exactos, los dos ojos Exacto, simétrico. No, en las personas eso nunca ocurre. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos tres cosas en que fijarnos. Eje, altura y anchura. Eso lo determinamos, lo marcamos y punto. Y ahora ya empezamos a dibujar la forma del ojo. Empezamos con las formas. Bien, chicos, esto es, yo creo, de lo más importante a la hora de dibujar un ojo bien dibujado, el ojo que tenemos que dibujar, no dibujar cualquier ojo, el ojo que tenemos que dibujar, fijarnos en estas líneas que os voy a enseñar cómo se trata y en qué nos tenemos que ir fijando. Mirad, fundamentalmente a la hora de dibujar un ojo, tenemos tres líneas. Dos del párpado superior y una que solamente marca la línea que hemos tomado antes de referencia de anchura. Es decir, la línea del párpado inferior que está tocando al globo ocular. Esta línea de aquí, esta línea de aquí y esta línea de aquí. Bien, ahora observa una cosa, que aquí se dan muchísimas combinaciones. La primera combinación podría ser cuánta anchura tiene desde la línea de arriba del párpado superior a la línea inferior. Y hay que observar la separación que hay entre aquí en medio, aquí, aquí, aquí y aquí. Y esas siempre van a variar. Vamos a ver distintos ejemplos. Por ejemplo, mirar este. ¿Veis? ¿Cuánta anchura hay aquí que se ve del párpado? Aquí apenas se juntan las dos líneas, hay un pero oscuro aquí nada más, que es donde se ven las pestañas. Aquí hay un poco de separación de las dos líneas, y aquí en cambio hay más separación de las líneas. La línea de abajo se ve nítida, se ve bien. Pero esta anchura de aquí es fundamental porque hay personas con características. Que el globo ocular lo tiene un poquito más hacia afuera y por lo tanto se le ve más cantidad del párpado de arriba. O incluso influye en la expresión. Si yo cojo y estoy mirando hacia abajo, evidentemente habrá mucho espacio del párpado de arriba que se ve. Si yo miro hacia arriba, se pierde el párpado de arriba, se pierden las dos líneas y casi se juntan en una sola. Y eso define muchas veces una característica muy importante a tener en cuenta en cada modelo que pintemos. Vamos a ver más ejemplos. Por ejemplo, aquí mismo. Esta de aquí, esta chica de aquí, estos dos ojos tan bonitos. Mira. Y además, si os fijáis, ahora lo vais a ver, como los dos ojos nunca son iguales. Mirad, fijaron esta chica. Mirad cómo aquí se pierde totalmente el párpado de arriba. Hay solamente una línea en vez de dos. Hay solamente una línea porque se, se juntan las dos. ¿Sí? Y luego aquí tenemos este espacio aquí de grande. En cambio, aquí en este ojo, fíjate como ya no es una línea, sino que se ve un espacio del párpado superior. Aquí su anchura, aquí y luego la anchura de aquí. Fíjate como esta anchura es más pequeña que esta de aquí. ¿Os dais cuenta cómo los dos ojos no son iguales? Nunca. Entonces hay que dibujar ojo por ojo. Hay que observar que aquí solamente se llegan a una sola línea. Aquí hay dos líneas, pero están juntitas, después se separan, aquí hay más separación que aquí, y esos detalles de la separación, es decir, lo que se ve de superficie del párpado superior, es importantísimo tenerlo en cuenta, porque va a definir muchas veces incluso la propia expresión del personaje. Vamos a ver, de todas formas, cuáles son las líneas que tenemos que trazar a la hora de trazar esos párpados, tanto la parte de abajo, la línea inferior, y la parte de las dos líneas que corresponden al párpado superior. Vamos a ver cómo hay que dibujar esa línea. Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta que normalmente yo diría que casi un 99% de las de los casos vamos a encontrar que la línea superior del párpado superior se compone de tres líneas, casi siempre. La línea inferior también será de tres líneas. Y la inferior puede ser de dos líneas. Nosotros vemos curvas, pero nosotros a la hora de dibujar tenemos que descomponerlo en tres líneas o en la línea que sea o las que podamos ver en cada caso. Si hay una, si hay dos, si nunca va a haber una, puede haber dos, puede haber tres, pero en la parte de arriba siempre procura localizar y ver tres líneas. Mirad, os digo a qué me refiero. Aquí, en este ejemplo que tenemos aquí, en el, la línea superior tenemos una línea, dos líneas. Tres líneas. ¿Ok? Bien, pues aquí os aseguro muchas veces cuando yo digo eso de que el parecido en el retrato depende de milímetros. De que es muy. Hay que ser muy certero con el dibujo porque un solo milímetro nos puede variar la expresión. Y a esto lo que yo me estoy refiriendo ahora mismo, a estas líneas. Si yo en vez de poner esta línea aquí, así, con esta inclinación que es la que tiene, la pongo así, ya me cambia la expresión del personaje. Si yo esta línea de aquí la pongo, imagínate, la pongo así, hacia arriba, así, ya me ha cambiado la expresión del personaje. Si yo esta línea de aquí la tumbo más para acá, ya estoy cambiando la expresión del personaje. ¿De acuerdo? Atentos a este tema. Tenéis, tenemos que ser capaces de trazar el ángulo correcto de cada una de las líneas. Pero ojo, que lo que tenemos que tener en cuenta es el punto de inflexión cuando cambia de una línea a otra a otra antes de trazar la curva. Por ejemplo, si yo tengo esta línea de aquí arriba. El punto de inflexión es este, que es cambia de aquí a aquí. Y en esta línea será donde se junte esto aquí y esto aquí. ¿Veis? El punto de inflexión está aquí. Bueno, pues esos puntos de inflexión son importantes a, a la hora de luego dibujar la pupila. O sea, el iris. Aquí está el punto de inflexión. Pues fíjate que el, el iris está un poquito más allá de este punto de inflexión. Y el iris está, pues fíjate, esta zona de aquí separada, todo el iris de este punto de inflexión. No es lo mismo poner este punto de inflexión aquí, en su sitio, que, por ejemplo, poner el punto de inflexión ahí. Ya nos cambiaría la, la expresión totalmente del personaje. Si yo esta línea de aquí, y cambio el punto de inflexión con esta de aquí, y me lo traigo aquí, pues ya estoy cambiando también la expresión del ojo. Ya no es el mismo ojo. Habéis visto antes, en los ejemplos pequeñitos, cómo un ojo era distinto a otro. Pues es tan importante trazar esas líneas para que un párpado se nos quede más grande o más pequeñito, en un lado por arriba, por el lateral o por el otro lateral. No sé si me estoy explicando bien. Creo que sí. Vamos a ver ejemplos de esto, de las líneas y localizar las líneas. Primero, vamos a seguir estudiando ahora la línea de abajo del párpado superior. Hemos visto la de arriba que se compone de tres líneas. La del párpado inferior, igualmente estamos viendo tres líneas. Una aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Ok? Bueno pues tan importantes son las de abajo como las de arriba. Y ahora también a la hora de trazar una, trazamos una, que normalmente siempre yo por lo menos empiezo con esta línea. Esta línea para mí es la más importante donde está, porque es un trazo grueso, siempre las pestañas nos van a dar un trazo grueso de un color oscuro. Es más fácil coger con un pincelito y trazar esas líneas primero y después en relación con esa línea de abajo donde están las pestañas, pues entonces trazo la curva o las rectas primero y después trazo la curva de la línea superior del párpado. Ok, vamos ahora a la parte inferior. Fijaros, ahora como la parte inferior ya cambia la cosa, ya no son tres líneas, pueden ser tres líneas, pero normalmente a lo mejor nos vamos a encontrar dos líneas más importantes, que es mira, aquí, una y dos solamente dos líneas. ok, vamos a ver ahora varios ejemplos de, para localizar estas líneas, para que te familiarices de cómo se ven o se buscan estas líneas. vamos a ver aquí, en este ojo primero, son distintos, vamos a ir viéndolo individualmente. este ojo, línea superior, tenemos 1 2 perdón 2 y 3 tiene tres líneas Ahora vamos a la línea de abajo 1 2 y 3 también tiene tres líneas Ahora vamos a la parte de abajo tiene una dos. Solamente dos líneas. ¿De acuerdo, chicos? Bien, vamos a ver el otro ojo. En el otro ojo tenemos una línea en el párpado superior, una línea, dos líneas, tres líneas. Abajo, una línea, dos líneas y tres líneas. En la parte de abajo, una línea, y dos líneas. Luego podemos sacar en conclusión que arriba tiene tres líneas, las dos líneas del, del, este, del párpado superior, ambas dos líneas tienen tres secciones, tres líneas distintas, con distintas inclinaciones. Y abajo normalmente suele haber solamente dos, pero también puede tener más. Vamos a ver más ejemplos. Quiero que os familiaricéis y que os quedéis con este tema. Con este asunto. Vamos a ver este. Este otro ojo. Bien, pues vamos a buscar esas líneas. Ojo, chicos, que las líneas, yo lo que me refiero cuando hablo de estas líneas, yo sé que hay curvas y que son curvas, no son rectas. Pero si yo tengo esta línea de aquí, y después me viene aquí en curva, aquí, imagínate, ¿no? Yo digo, esto es una línea y esta es otra. Y luego trazaré la curva. ¿Ok? Pensar que eso es así, hay que ver, descomponer primero en tres o las que veamos y después trazamos las curvas. Bien, siempre va a ser mucho más fácil y eso tiene su explicación. Cuando tú le dices al cerebro que vas a dibujar un ojo y te encuentras con una curva, el ojo te va a decir: Déjame que está chupado. Yo te sé hacer esa curva. Y hace una curva, pero normalmente va a ser una curva de memoria, que ha visualizado y la trata de reproducir. Seguro que está mal, pero él la va a dar por buena, porque si no, no la hubiera trazado pero seguro que está mal. En cambio, si tú le dices al cerebro, tengo que pintar una curva, pero voy a pintar primero la vía a descomponer en rectas, entonces el cerebro se va a, a diríamos, a tener que, que, que idearse de qué forma puede trazar una curva con recta, la va a descomponer y va a buscar entonces el ángulo de la primera recta, el ángulo de la segunda recta y el ángulo de la tercera recta. Con lo cual estamos engañando al cerebro y el cerebro entonces pone más interés en buscar más información y entonces va a trazar las líneas con mayor exactitud que una sola curva. Una vez trazadas las líneas, ahora sí le decimos al cerebro, ahora tienes la guía, traza la curva y la traza de forma correcta. Bien, pues eh, en este caso de aquí... Vamos a buscar igualmente la línea y tenemos aquí arriba, tenemos una línea. Incluso aquí podríamos hablar de que tenemos, fíjate, podemos descomponer cuatro líneas. Mira, tenemos una, dos, tres y cuatro en la parte superior. En la parte inferior tenemos una, dos y tres. ¿Vale? Y en la parte de abajo tenemos una, dos y si quiere esta, tres. Una, dos, tres. También tenemos. ¿De acuerdo? Vamos por último a hacer un último o una última aproximación del tema. Y así lo comprenderéis. Yo creo, bueno, yo creo que lo habéis entendido perfectamente. Pero quiero buscaros otra línea por ejemplo de este chiquitín de este chiquitín que es más complicado porque hay menos hay más curvas que rectas es más difícil de ver vamos a ver en este y vamos a observar si los ojos son iguales ¿eh? pues mira en los párpados pues prácticamente pues esta línea de aquí es más fina que esta de aquí son prácticamente iguales. Pero en cambio, donde está esta, este punto de inflexión aquí, hay más distancia de aquí a aquí que del punto de inflexión de aquí a aquí. La anchura esta de aquí a aquí es un poco más ancha que esta de aquí a aquí. ¿Y qué más? Eh, Fijaron las líneas que distintas son. Fijaron la forma tan distinta que tienen estos ojos. Mira este ojo de arriba. Tiene una línea aquí, otra línea aquí. Ay, que se me mueve. Y otra pequeña línea ahí. ¿Vale? Fijaros la diferencia con este otro de aquí. Tenemos una línea, dos líneas y otra más grande aquí. Son totalmente distintos la forma superior del párpado superior. Son totalmente distintos. Y es una fotografía prácticamente frontal. La línea de abajo, pues tenemos una línea aquí, tenemos dos líneas aquí, tres líneas. En este de aquí, una línea aquí, otra línea aquí y otra línea aquí. En la parte de abajo, tenemos una línea aquí y otra línea aquí. Quizá otra pequeñita aquí, pero con que, que trazemos esta es suficiente. Esta línea de aquí tenemos una y dos. ¿Os dais cuenta? Bien. Aprendido esto de la forma de las líneas, ojo, hay una cosa importante a la hora de pintar retratos y veo o de dibujo que es un error. Muchos pintan este párpado y hacen línea en este párpado. Y yo quiero que observes tú y dime tú la diferencia que hay entre esta línea, esta línea y esta línea. Abajo no hay líneas, lo que hay son cambios de tono, es un color más oscuro, pero no hay líneas como tales. Si acaso existe una línea que tampoco se suele dibujar, es la línea que pega, por eso yo la tomo de referencia en la altura que del párpado que pega el párpado que está en contacto con el ojo, con el glóbulo ocular, que es esta interior. Pero esta de aquí fuera no se pinta, chicos. Se sombrea, pero no se pinta. No es una línea, un, un trazo. ¿Ok? Visto esto, vamos a pasar a lo siguiente que es tan importante ahora como que no nos salga una, un modelo pisco. Vamos a hablar de la dirección de la mirada. No habéis visto muchas veces que habéis pintado un retrato y cuando lo veis de lejos decís Uf, qué visquera tiene decía uno dice si será de visco que cuando llora le caen las lágrimas por la espalda no, es verdad muchas veces ves estás haciendo el ejercicio pintas el modelo y de pronto dices uy ah oh". ¿Qué extravismo que tiene el pobre hombre o la pobre mujer? ¿Cómo le arreglo yo esto ahora? ¿Y por qué me ha salido esto? ¿Qué ha ocurrido aquí que yo no he tenido en cuenta y sin darme cuenta la he puesto visca? La dirección de la mirada, chicos, la clave está en qué cantidad de esclerótica vemos a cada lado del iris de cada ojo. Me estoy refiriendo en concreto a qué anchura tiene el blanco del ojo, la esclerótica, de aquí del iris aquí y de aquí aquí. Es decir, del iris hacia este lado y del iris hacia la comisura en este lado. Este, este recuerda que era el punto de la comisura. Pues todos los ojos son distintos. Mirad en este que es frontal, incluso frontal. Fijaros cómo la distancia aquí que tenemos en este, en este rostro, la distancia primero de aquí a la comisura es mayor que de aquí a aquí. ¿Verdad? En este ojo tenemos la distancia que hay de aquí a aquí es igual que la que hay de aquí a aquí. Es prácticamente la misma, está centrado el iris. Pero fijaros la diferencia entre un ojo y el otro. En este se ve menos esclerótica aquí que aquí, para que veáis que los dos ojos son distintos. Vamos a poner más ejemplos en este ejemplo que hemos visto antes. Fijaros la diferencia que hay de aquí, a aquí y de aquí, a aquí al lagrimal esto hay que tenerlo siempre en cuenta para hacerlo de forma correcta en cada modelo y en cada ojo del modelo. Vamos a ver otro ejemplo por aquí que tengamos de otra fotografía frontal para que veamos que todos los ojos, los dos ojos, nunca son iguales. Mirad, la mirada. Si yo le pongo a esta mirada, cojo y le pongo aquí más esclerótica aquí, y esto se lo acerco y le dejo aquí menos esclerótica, saldría a visca. Mira la distancia que hay de aquí a aquí en el ojo derecho, y mira la diferencia con el ojo izquierdo, hay más. Mira la distancia que hay en el ojo izquierdo de aquí a la comisura, como es más pequeña que la distancia de aquí aquí que nosotros si queremos conseguir centrar la mirada y ponerla tal y como la tiene el modelo imagínate una fotografía pues lo que tenemos es que ir en cada ojo establecer o colocar el iris a la distancia con las distancias adecuadas en cada uno de los ojos a izquierda y a derecha si nosotros respetamos eso chicos el personaje va a salir mirando hacia dónde está en la fotografía. Exactamente igual. Luego ya sabes, si te sale visco es que te has equivocado en ponerle más o menos esclerótica a ambos lados del, del iris. ¿Correcto? Pues pasamos al siguiente tema, que es la ubicación del iris. Este es importantísimo. Bien, chicos. Aquí es donde muchas veces se define la expresión y, y es el, el sitio donde más errores se cometen a la hora de dibujar un, un ojo. Cosas que no se tienen en cuenta y que son fundamentales, ¿vale? Hemos hablado de la ubicación del iris para dirigir la mirada para nosotros controlar hacia dónde está mirando el personaje o por lo menos reproducir exactamente la dirección de la mirada que estamos haciendo del modelo que estamos pintando. Ahora vamos a hablar del otro aspecto. ¿Cuánto esclerótica, cuánto blanco del ojo se ve arriba o abajo? ¿O cuánto cubre el párpado de arriba el ojo? Esto nos va a determinar muchas veces la expresión. Y ahora os lo explico. Mirad, una, el error mayor que comete un aficionado a la pintura que no se fija en estos detalles o que nunca le han explicado estas cosas es cometer este error que os voy a enseñar ahora mismo. Este es un ojo dibujado, ¿no? mira cómo se ve el iris, el círculo del iris absolutamente entero. ¿Lo veis? ¿Ves cómo se ve esclerótica por encima y esclerótica por abajo? Eso es un error de bulto en, a la hora de dibujar un ojo. Mirad por qué os lo digo. Vamos a verlo aquí. Mirad arriba aquí como el párpado de arriba está cubriendo el círculo, seguiría por aquí. Y está tapando toda esta parte del círculo en la parte superior y en la parte inferior también lo está tapando un poquito. Vale, pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pintar un ojo para que sacarle el parecido al personaje. Porque si nosotros subimos el párpado, por ejemplo, si, sí, imagínate que se ve mucha cantidad en la parte de abajo, ¿vale? De la esclerótica. Fijaros, no sé si se me verá, pero tengo la gafas. Me quito la gafa, miro hacia arriba, fijaros cómo no se ve absolutamente y me tapa. El, el párpado de arriba tapa mucho ojo y en cambio se ve mucha esclerótica abajo. Verdad que sí. Ya estás dirigiendo ahora la mirada en vez de hacia los lados como antes, en el caso de antes. Ahora la estás dirigiendo hacia arriba y hacia abajo. Si vemos ninguna cantidad abajo y el párpado de abajo tapa mucha parte del iris, entonces es que estamos dirigiendo la mirada hacia abajo, ¿ok? Y si miramos hacia arriba, se ve el blanco por debajo del iris, ¿vale? Pero siempre, siempre a no ser un caso que te voy a enseñar, siempre el párpado de arriba cubre en menor o en mayor medida el iris en la parte superior. ¿Y qué pasa si se ve arriba y abajo? Mamma mía. La mía, mamma. Ja. Mira la expresión que le daríamos a nuestro personaje si se viera así. ¿Eh? es un ojo de terror, es un ojo de algo que, que ha ocurrido, que, que, que de terror, de miedo, de pánico. Cuando abrimos el ojo al máximo, se ve entonces arriba y abajo. Si le queremos poner esa expresión a nuestro personaje, pues ya sabéis cómo ponérselo. Pero esto es un caso totalmente excepcional. Fijaros cómo esto marca la expresión. Una expresión de terror en este caso. Bien, pues vamos a ver cómo esto. Cómo podemos ver? Mira otro ejemplo donde se ve la parte de arriba y no la parte de abajo. Mira la expresión que tiene la niña. Una expresión también como de sorpresa, asombro. Eh, no lo sé si es de alegría o lo que sea, pero está súper atenta, no? Fijaros cómo se ve parte de esclerótica arriba y en cambio abajo miras cómo tapa el iris. ¿Vale? Vamos a poner otro ejemplo. Mirá a una persona ahora mirando hacia arriba. ¿Cómo dirigimos la mirada para que una persona esté mirando hacia arriba? ¿Veis? Si mira hacia arriba, tapa más por la parte de arriba, el párpado superior tapa más el iris y en cambio en la parte de abajo se ve bastante esclerótica. ¿Veis el blanco abajo? ¿O acordáis aquello ahora de la mirada, la dirección de la mirada? Mirad lo que se ve aquí de esclerótica de aquí a aquí y mirad lo que se ve de aquí a aquí. Mirad lo que se ve de aquí a aquí y mirad lo que se ve de aquí a aquí. Si tenemos en cuenta esos cuatro factores, de cuánta esclerótica se ve a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, o cuánto tapa el párpado superior, el iris, arriba o abajo, entonces estaremos no solamente dirigiendo la mirada hacia donde lo tiene nuestro modelo, sino también vamos a igualar la expresión, la vamos a tener asegurada, que también depende de otras cosas. La expresión depende de la comisura de la boca también y de las cejas. ¿Ok? Pero esto es importantísimo. Tened en cuenta cuánto se ve de blanco a izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Cuánto tapa el iris arriba? Pues si más o menos, imaginándonos la circunferencia completa del iris, ahí podemos establecer cuánto está tapando eso. ¿Ok? No es complicado. Bien. Pues ahora vamos a ver, vamos a hablar de los volúmenes esto es otro grande de los errores que se cometen cuando se pinta un retrato y no se tienen en cuenta. Beca Mira chicos, siempre 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 siempre. Tenemos que pensar que el globo ocular es eso un globo es una esfera, vale? Y si es una esfera, la tenemos que pintar con, con luz y con sombra. Le tenemos que dar volumen. ¿Cuántos retratos no vemos donde? Eso de que se dice siempre, ¿no? El blanco en los ojos. Allá que le ponemos blanco en el ojo izquierdo, en el ojo derecho, haya sombra, no haya sombra, allá que le ponemos blanco, porque, porque es el blanco de los ojos. Y los ojos se quedan planos. Y se pierde la sensación de sombra. Y pierde el volumen. Y se quedan unos ojos que no hay quien los mire. Hay que darle volumen. No olvidéis nunca, tanto cuando dibujéis o cuando pintéis un ojo, no olvidéis de que siempre va a haber un lado en sombra del ojo y otro lado más en luz. O en este caso la luz está aquí fijaros aquí está en semisombra aquí hay más sombra y aquí más claro ya tiene volumen el ojo aquí en este ojo de aquí fijaros aquí el volumen la sombra aquí en esta parte de aquí tenemos sombra aquí menos intensificada pero también tenemos un poquito de sombra eso hay que tenerlo en cuenta aquí en estos ojos de aquí, por ejemplo, aquí no tenemos mucho porque es una fotografía hecha con flash. No me gusta. Vamos a, ver, a poner esta, por ejemplo. Fijaros aquí. Pues exactamente igual. Aquí más claro, aquí le está dando la luz y aquí le está dando la sombra. ¿Vale? Siempre eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de dibujar el ojo para hacerlo más realista. Aquí, por ejemplo, en este de aquí que se ven tan oscuros los ojos. Pues fijaros, en sombra aquí, aquí un poquito más claro, aquí un poquito más oscuro y aquí un poquito más claro. ¿Os dais cuenta? Pues eso es lo que hay que pintar y hay que procurar reproducir lo que vemos. Porque eso va a definir, entre otras cosas, primero, la dirección de la luz. En segundo lugar, también va a afectar un poco, a, diríamos, al parecido. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un glóbulo ocular más avanzado, más adelantado, va a recibir más la luz. Si en cambio lo vemos muy apagado como es en este caso, es como más hundido el ojo, ¿no? Y eso va a afectar también a la sensación del parecido del personaje. Así que, chicos, solamente indicaros que dibujar un ojo... No es, diríamos, no es simplemente hacer las líneas o, diríamos, anatómicamente ser respetuosos con la anatomía de lo que es un ojo. Párpado, lagrimal, la otra comisura, el párpado de abajo, las pestañas, el iris, la pupila. Todos esos elementos, yo creo que todos los conocemos y no consiste pintar un ojo en un retrato en reproducir esos elementos se da por sabido que hay que representarlo. Pero a la hora de pintar un retrato y sacar el parecido, hay que tener presente todos estos datos que os he dado en este directo, en este ratito que estamos hablando y estamos comentando este tema. Si os fijáis en todo ello, y os recuerdo, a ver, voy a pintar un ojo. Pues venga, ¿qué ojo voy a pintar? Este ojo voy a pintar. A modo de resumen, chicos, ¿en qué me fijo yo? Primero en el eje, comisura y comisura. Trazo esta línea. Una vez que tengo trazada esta línea, busco con un compás de proporciones o con lo que sea algo que me delimite el ancho, que es desde la comisura a la otra comisura. Desde la parte de arriba, el párpado de arriba, la línea superior hasta la línea que está en contacto con el globo ocular. Esa es, la anchura, esa es la altura, esta es la anchura, la marco. Ahora, que busco? Yo particularmente lo hago en este orden. Primero me fijo en esta línea de aquí, que veo una línea, la trazo, otra línea, la trazo, fijándome en el punto, ¿eh? en los puntos de inflexión. Otra línea la trazo, otra línea la trazo. Ahora me voy al párpado de arriba. Una línea, dos líneas, tres líneas y cuatro líneas tiene este. Pues trazo esas cuatro líneas. Una vez que tengo esas cuatro líneas, me voy al de abajo. Una línea, dos líneas. Las trazo. Fijaros que las dos líneas rectas me llevan exactamente hasta el punto al, al, al este a la comisura del lagrimal. Me lleva esta línea. ¿Vale? Con lo cual, bien. Después ¿en ¿qué me fijo? ¿Dónde está el iris? Pues entonces me fijo en la cantidad que tengo de aquí a aquí, de aquí a aquí y lo ubico y miro la cantidad de esclerótica que tengo abajo y la cantidad de iris que me tapa la línea superior. Trazo mi círculo y a trabajar. Ya está hecho. Y luego, cuando esté pintando, pues la sombra correspondiente a una parte de la esclerótica o a otra. Chicos, todo esto también os voy a decir que es cuestión de práctica. A lo mejor lo veis muy lioso, ¿no? Y dice, uff, para pintar un ojo hay que hacer tantas cosas. Pues sí. Y si no, no te va a salir. No salir un pareado. Es así de simple, chicos. Yo te doy los secretos, no los secretos, yo te doy, diríamos, las cosas en las que yo me fijo para conseguir el parecido en el retrato a la hora de pintar los ojos. Cada maestro supongo que lo hará de forma distinta. Yo te doy las mías. A lo mejor te sirve. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a tener, no, vamos a poner una publicidad. Y, y volvemos enseguida por si tenéis alguna pregunta. Venga. No. Supongo que ya conocerás el libro La obtención del color, un secreto al descubierto, una publicación que marcó un antes y un después en mi carrera profesional en el mundo de la enseñanza de la pintura. ¿Sabes? Y si no te lo digo, que en este libro de la obtención del color eh, te proponía o enseño un método cuasi matemático, una fórmula para la obtención del color. Aparte de enseñarte cómo manejar el color para tú hacer con él, con las mezclas, lo que quieras. Obtener el color que quieras y te proponga, o saberlo oscurecer, aclarar darle luz o apagarlo, darle una tendencia u otra. Eso te lo enseñaba aquí, es decir, te daban las herramientas o te doy la herramienta para que puedas manejar el color a tu antojo. Ahora vengo a presentaros el lanzamiento no en formato físico como lo estáis viendo aquí, esto es un montaje de la segunda parte de ese libro, La obtención del color. Se llama Deduciendo el color. En la primera edición, en el primer libro, yo siempre decía que en pintura el color no se ve, se deduce. Y deducir el color no es ni más ni menos que razonar cómo funciona el color en la naturaleza. Es decir, Ahora, en esta publicación que es en vídeo, que te anuncio y te dejo la descripción aquí abajo para que puedas adquirirlo, lo que vengo a enseñarte es precisamente a razonar el color cuando estás pintando un cuadro. Es decir, no tengo que ver ese color en el modelo o en el, en el motivo, sino que tiene que ser esto porque así lo hace la naturaleza. Es decir... Tenemos ya dos herramientas. Una herramienta para manejar el color y otra para razonar el color. Con las dos te aseguro que cualquiera puede dominar el color en pintura. Ya lo sabe. Chao. pues eh, ya sabéis, si queréis comprarlo, aquí abajo de la descripción del vídeo tenéis el enlace para comprarlo. Pero los que ya seáis miembros del canal, eh, yo no aconsejaría que lo compréis porque ya lo habéis visto, ¿vale? En, el, en los vídeos de los miembros ya lo habéis visto. Se los recomiendo, eso sí, para quien no se haya hecho miembro, pues ahí tiene toda la colección de 37 vídeos, chicos, es un trabajazo, ¿vale? Donde os explico y os enseño cómo razonar el color cuando estamos pintando. Tanto es así que no necesitamos ni ver los colores de lo que estamos pintando. Lo podemos razonar absolutamente todo. Bueno, pues, eh, Felipe, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? ¿No tenemos nada por ahí? Bien. Pues entonces supongo que todo este, todo este tema se habrá quedado clarísimo. Hay una, me dice. Sí, dime. Hola, buenas tardes a todos. Artelandia pregunta, aparte del eje de cada ojo, ¿hay que trazar el eje que une a los dos ojos? Sí, siempre. A ver, sería de esta forma. Una cosa es el eje individual de cada hoja, hoy oh, de cada hoja, no, de cada ojo. Bueno, ahora se puede decir ojo, hoja, oje, ¿no? Es igual. Bien, pues sí hay que trazar esa línea siempre cuando hacemos el encaje general de la figura, lo mismo que trazamos la línea de la ceja, lo igualmente trazamos. Y se traza desde la comisura exterior del ojo derecho a la comisura exterior del ojo izquierdo. Sería esta línea y luego, como veréis, individualmente cambia esta, ya cambia a esta inclinación que tomamos como referencia este punto que ya lo tenemos sobre la línea del eje principal y la otra cambia un poquito menos, casi coincide con la línea general, ¿vale? Siempre hay que tenerlo presente. Venga, ¿hay alguna cosilla más? Sí. Mirta dije se escribe. También hay que tener en cuenta las sombras del iris. ¿Las sombras del iris? Pues sí, claro que sí. Normalmente siempre vamos a tener, fijaros, cuando pintamos el ojo, en la parte de la línea superior del ojo, de, del párpado, la, perdón, la línea inferior del párpado superior, siempre hay que tener en cuenta que eso es, fijaros, ¿eh, chicos? Que eso es una cosa gordita, que tiene su, su anchura, ¿vale? Que tiene su espesor. Entonces, al colocarse encima del globo ocular, siempre como normalmente las luces las tenemos arriba, por encima de nosotros, va a proyectar sombra sobre el globo ocular, que va a afectar tanto a la esclerótica como al iris. Mirad aquí cómo la parte superior del iris es más oscura y la parte de la esclerótica igualmente. Y eso es la sombra que proyecta el párpado superior sobre el ojo sobre el globo ocular. Igual que si lo tenemos de lado un, un texto lateral, voy a buscar por aquí a ver si tengo algún ejemplo de ello. Vamos a ver algunos que se pueda ver bien y mira que he sacado. Pues mira, por ejemplo, en este. En este se ve fácil y en este también se ve fácil. Mira. Veis. Mira aquí la sombra. La sombra, primero la que proyecta el párpado de arriba sobre el iris y la esclerótica. Mira, la sombra está. ¿Veis? La esclerótica más oscura aquí y el iris más oscuro aquí. Y ahora tenemos, según la dirección de la luz, que la tenemos muy lateral, en este caso tendríamos la luz aquí entrando por aquí, pues aquí tenemos más claro el color del iris y aquí más oscuro el color del iris. ¿Ok? Todos esos detalles siempre son interesantes. Lo importante es que hasta la sensación de que es un globo ocular, que no es plano. Como los ojos de los... ¿Cómo era aquello? De la figura de la, de la isla de Pascua, ¿no? Que son unos ojos planos, como lo pintaban los egipcios, los ojos, ¿no? De perfil y plano. ¿Alguna preguntita más? Ana Luisa Gutiérrez pregunta, ¿qué técnica usa para pintar la transferencia del iris? La transparencia del iris será, ¿no? La transparencia del iris, pues no, no hay ninguna técnica, solamente me fijo en los colores que veo y los reproduzco. Con el método. O deduciendo el color. ¿Vale? Más cositas. Ana Urrea pregunta: Ángel, ¿el segundo libro en qué formato está publicado? ¿En vídeo, dices? ¿Y qué lector se necesita? ¿Se puede poner en ordenador? Sí, ese, vamos a ver, está hecho en formato igual que el resto de cursos que tenemos y tutoriales a la venta. Está en formato de vídeo completo. No se descargan los vídeos, no los puedes descargar. Los tienes que ver a través de la propia página nuestra, pero los puedes ver para siempre. ¿De acuerdo? La has comprado, pues la puedes ver cuando quieras y las veces que quieras, sin límite. ¿Y qué más? Eh? ¿Cuál es la otra parte de la isa? ¿Cuál es la otra parte de la pregunta, Felipe? ¿Qué lector necesita? Se puede poner ah, en el ordenador. Lector, lo puedes poner en el ordenador, en la tablet, lo puedes ver en el móvil, lo puedes ver en la televisión, donde quieras, ¿vale? Se reproduce en cualquier dispositivo. Más cositas. De Olinda Morlas pregunta: Hola, ¿cuándo se pinta, cuando se pinta la sombra en la esclerótica? ¿Es en grises o tonos rosados? Hay de los dos tonos, siempre hay que fijarse en ese tema. Normalmente la suele haber siempre una zona más cálida y otra más fría. Por ejemplo, en este caso de aquí, fíjate cómo estos tonos son más cálidos, en la parte de arriba son más fríos y estos son más fríos. Aquí, si nos vamos aquí, esta zona es más cálida y esta zona es más fría. Estas sombras de aquí son más frías y estas sombras de aquí de abajo son más cálidas. Normalmente siempre hay que fijarse, siempre nos vamos a encontrar en un lado un poquito más cálido y en el otro lado más frío. Vale, más cositas. Alfredo Tinoco. ¿El color de estas sombras siguen las mismas reglas que nos ha enseñado? Siempre. Siempre el globo, el globo ocular que es blanco, ¿no? Decimos que es blanco. Bueno, pues una sombra, ¿qué color natural es? Deduciendo el color, ¿es un azul o un violeta? Normalmente será un azul. Normalmente suele ser un azul agrisado, ¿de acuerdo? Normalmente. Eso es la normalidad. Aquí lo tenemos, aquí lo podéis ver, ¿no? Fijaros, es como un gris, pero es un azul agrisado. ¿Veis? Un azul agrisado, que puede tener un toquecito más cálido, puede, pero todo eso, con el libro sabéis distinguir, sabéis reconocer el color en cada momento, que es cada color. No es que es calor color, qué tiene que ser. Eso es deducir el color. Tiene que ser frío. Para empezar, porque es una sombra. Tiene que ser un azul. Vale, ¿y ahora qué tendencia tiene? Ay, pues mira, pues tiene una tendencia como al violetita. O tiene una tendencia más al la. Que tiene un toquecito de amarillo. ¿eh? Si tenemos las herramientas, dominamos el color, chicos. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Si no hay ninguna pregunta así que tú veas importante, eh, Felipe. Una más. Cayetano pregunta, ¿cómo sería la proporción de los ojos del modelo con respecto al que se pinta? ¿Cómo? ¿El modelo con respecto al que se pinta? ¡Bruh! No entiendo eso. ¿Cómo sería la proporción? No entiendo la, 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 la pregunta. Eso a la hora de hacer el encaje no hay que tener una norma, eh, aunque sí hay una norma. De un ojo se dice, se dice, se dice, yo lo he oído muchas veces, y teniendo en cuenta que fuese un retrato frontal, por ejemplo este, este otro chico, se dice, se comenta que hay una norma que casi siempre se cumple, que es que... De aquí, del extremo, diríamos de donde se traza la línea, de, la línea el eje de, de los ojos, es decir, de la comisura exterior, de aquí del ojo, se dice que una vez establecido este punto y este punto, dividimos por tres y esa es la anchura de un ojo normalmente. Es decir, que esta anchura de aquí es la misma que de lagrimal a lagrimal. Y del otro lagrimal aquí. En este caso se cumple. ¿Vale? Pero claro, antes tienes que fijar esta anchura y esta anchura y luego dividir por tres. Y que ese modelo cumpla esa norma. Yo lo que haría, si, tienen, si estás pintando el retrato de una fotografía, lo primero es ver si se cumple la norma. Y una vez que cumpla la norma. Traza esos dos puntos exteriores, las dos comisuras exteriores, y después divide por tres. Y ya tienen la anchura. Aquello que decíamos, la, el eje, la anchura y la altura. ¿Vale? Bien, chicos, pues aquí lo dejamos. Y no lo vamos a dejar de otra forma, sino. No puede ser de otra forma. Que seáis muy felices con los vuestros en esta en estas navidades, en estas fiestas que vienen, yo diría, os pediría solamente, es como un deseo a Papá Noel, ¿vale? Yo os pediría, independientemente de cualquier problema que tengáis, sea grande, sea chico, que viváis con amor. Amor hacia los vuestros, hacia vosotros mismos y hacia la vida que nos el de arriba si sí existe ok chicos felices fiestas feliz navidad a todos y nos vemos el próximo jueves chao